Amigos, muy buenas noches. Es realmente un gusto volver a estar en sus hogares a través de Red Global. Les vamos a contar de qué se trata Hora Punta. Sobre la hora y sobre la punta vamos a hablar efectivamente, pero antes queremos que usted esté absolutamente informado de lo principal de la jornada. Aquí están las notas. Al 73,12% de votos escrutados, la OMP confirmó que el candidato del APRA, Alan García, se afianza en el segundo lugar en la votación presidencial. El primer lugar lo ocupa Alejandro Toledo, de Perú Posible, con 36,48% de los votos. Le siguen Alan García, con 26,11%, Lourdes Flores, de Unidad Nacional, con 23,69%, y Fernando Olivera, con 10,28%. En esta edición les ofrecemos las últimas proyecciones oficiales. La candidata presidencial por Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano, admitió hoy que el expresidente Alan García será quien compita con Alejandro Toledo en la segunda vuelta. Lourdes Flores tiene ahora la mira puesta en las elecciones municipales del próximo año. El procurador ad hoc para el caso Montesinos, José Ugaz, presentó al Congreso de la República una denuncia constitucional contra el expresidente Alberto Fujimori. Los delitos que se le imputan son peculado, asociación ilícita para delinquir e infracción constitucional por el golpe de Estado de 1992. Capturaron a los dos militares retirados que ayudaron a huir a Vladimiro Montesinos en el velero Carisma rumbo a las Islas Galápagos. Manuel Tuyume y Ronald Pérez Peso fueron sorprendidos en el aeropuerto Jorge Chávez cuando llegaban clandestinamente de Brasil. Comenzó el proceso judicial contra la ex superintendenta de aduanas y actual contralora de la Nación, Carmen Igaona. La fiscal de la Nación le tomó la declaración instructiva en el juicio que se le sigue por peculado y malversación de fondos de donaciones. Bueno, y ahora sí quiero presentarles a mis compañeros de Hora Punta, a quienes les quiero dar especialmente la bienvenida. Jimena de la Quintana nos acompaña y nos va a acompañar todos los días, por supuesto. Jimena, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Durante la hora y media que nos queda vamos a compartir con ustedes comentarios, reportajes y una entrevista exclusiva que les hemos preparado. Bienvenidos a la primera edición de Hora Punta. Gonzalo Torres también va a ser nuestro compañero de cada una de estas noches. Buenas noches a todos. En realidad, digo la verdad que no sé qué hago acá, pero me toca la parte fea de este programa. Lo sabrán por el cacharro. Pero acá lo que vamos a tener es entretenimiento y más adelante una entrevista exclusiva con Diego Berti aquí en Hora Punta y para cerrar un especial musical en tono patriótico. Efectivamente, pero Gonzalo, además tenemos también los temas de la jornada electoral que hemos vivido el día de ayer. Vamos a analizar este tema con Giovanna Peñaflor de Imagen, eso va a ser más adelante, pero además tenemos otros temas. La prohibición de las encuestas antes de las elecciones no nos permitieron darnos cuenta del repunte que tuvo Alan García en la votación. Finalmente, Alan García llegó a la segunda vuelta y fue definitivamente una sorpresa para todos. Sobre esto vamos a hablar también con ustedes más adelante. Bueno, y efectivamente tenemos también, vamos a estar en contacto vía microondas con la OMP, donde se van a dar los resultados electorales, los últimos que tiene este organismo. Estamos en contacto en estos momentos ya vía microondas. Adelante, control. Renacimiento Andino, 70.259.0.76. Partido Aprista Peruano, 2.424.846.26.13. Todos por la Victoria, 27.625.0.30. Solución Popular, 157.214.1.69. Perú Posible, 3.391.293.36.54. Proyecto País, 68.201.0.73. Este porcentaje está en función de los 9.281.383 votos válidos. A esta cifra
se le debe agregar 1.028.851 votos en blanco que corresponden al 9.67, 329.243, 3.09 de votos nulos y 2.057 votos impugnados que representan tan solo el 0.02%, correspondiendo a una suma total de los votos emitidos, igualmente número de sufragantes, de 10.641.534. Este número de votos emitidos corresponde a su vez ya a 78.328 actas. La participación, el porcentaje de participación del electorado se mantiene en 83.39%. Es decir, en resumen, tenemos a las 10 de la noche el 85.42 de las mesas computadas y repito rápidamente el porcentaje. Unidad Nacional, 23.85. Frente Independiente Moralizador, 10.01. Renacimiento Andino, 0.76. Partido Aprista Peruano, 26.13. Todos por la Victoria, 0.30. Solución Popular, 1.69. Perú Posible, 36.54. Proyecto País, 0.73. Con este porcentaje, 85.42, hemos cumplido exactamente 24 horas de reporte de resultados electorales, habiendo entregado en 12 oportunidades reportes de este tipo. De esta manera podemos decir que la OMPE no solo ha organizado elecciones limpias y transparentes, sino que ha sido acompañada por un trabajo eficiente y una entrega rápida y continua de los resultados electorales. 10 de la noche, 24 horas después, 85.42%. Debemos de felicitar a las gerencias que han estado involucradas en el desarrollo de este trabajo, particularmente en esta última etapa a la gerencia de informática. El próximo reporte es el que corresponde a la circunscripción de Lima en relación al voto del Congreso. Corresponden al 84.59% de las mesas. Unidad Nacional, 14.41%. Frente Independiente Moralizador, 12.04. Frente Popular Agrícola FIA del Perú, 1.42. Movimiento Independiente Somos Perú Causa Democrática, 4.58. Acción Popular, 1.98. Partido Aprista Peruano, 16.97. Agrupación Independiente Unión por el Perú Socialdemócratas, 2.78. Todos por la Victoria, 1.51. Solución Popular, 3.42. Perú Posible, 29.50. Proyecto País, 1.65. Cambio 90, Nueva Mayoría, 9.75. Para la parte de la votación congresal, los votos en blanco representan el 7.54 y los votos nulos 7.77. Los votos impugnados se elevan ligeramente al 0.03%. Debemos de señalar entonces que la OMPE entrega resultados en tiempo récord. El próximo reporte ya lo entregaremos el día de mañana a las 8 de la mañana y seguiremos hasta completar el resultado nacional total. Muchas gracias.
Bueno, esto ha sido un enlace vía microondas con la OMPE, donde se han dado los últimos resultados. Podemos repetir algunas de las cifras. Unidad Nacional, 23.85%. El FIM, 10.01%. Y el Partido Aprista Peruano, 26.3%. Perú Posible, 36.54%. Bueno, esos son los principales grupos de los con respecto a los resultados que tiene la OMPE hasta el momento. Sigue siendo una sorpresa para muchos el repunte de Alan García, que no se esperaba. Comentábamos hace algún momento que la prohibición de la difusión de las encuestas hizo pues que la gente perdiera un poco el camino en el que iba Alan García, quien finalmente terminó en la segunda vuelta, ¿no? Sí, efectivamente, llegó a la segunda vuelta y no solamente llegó, sino que ha llegado con casi 3 puntos porcentuales de ventaja. Obviamente había una tendencia que, como dice Jimena, se hubiera notado mucho más de haberse permitido la publicación de las encuestas, lo cual también es un tema pendiente en la agenda electoral para el futuro. Pero bueno, lo que tenemos ahora... Un ratito. Sí, dime. En realidad no hay que preocuparse con estas cifras ni con este programa, porque... ¿Qué tienes ahí? Tenemos... A ver si podemos ponchar lo que tiene... Agüita de azar. ¿Agüita de azar para quién? Compres inmediatamente su agüita de azar y tome con calma estos resultados. Tenemos un mes todavía para definir... ¿A quién le darías la agüita de azar? ¿Agüita de azar? A todos los electores. No a los candidatos. No a los candidatos. No, los candidatos depende, pues, si se encabritan un poquito, si se ponen chúcaros. Ajá. Esperemos que eso no vaya a suceder y que más bien el electorado se comporte con la serenidad debida para lo que viene, que es realmente importante para el país. Y lo que tenemos ahora es justamente una pregunta. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿Por quiénes se inclinarán los electores? Hemos hecho una pequeña encuesta entre algunos líderes políticos destacados. Tenemos el video. La población peruana ahora tiene dos opciones. Sí, me parecen las dos opciones tremendas, terribles. O sea, yo no me puedo explicar cómo es posible que tengamos que escoger, ¿no?, entre Toledo y Alan García. A mí me cuesta muchísimo. No sé, las dos alternativas me parecen bastante preocupante. Estamos en libertad y vamos a ver, ahora recién se inicia la campaña en segunda vuelta y podremos evaluar cuál es la opción que tenemos que apoyar. Es riesgoso que Alan García sea presidente del Perú. Claro que el tiempo y la experiencia pueden haber influido mucho en su forma de ser. Me inclino por la elección de Toledo. Me da la impresión que el margen de Toledo es ya... definitivo. Entre el gobierno de Alejandro Toledo o Alan García Pérez, hablamos en posibilidades, ¿quién gobernaría mejor? Yo preferiría no entrar todavía en ese terreno. Me gustaría ver sus planes de gobiernos integrales, coherentes. Vamos a estar a la expectativa del mensaje de García, del mensaje de Toledo o el mensaje de Lourdes Flores Nano. Y que sea realmente, en la segunda vuelta, de todas maneras va a tener que haber debate. Vamos a ser perceptores y recipiendarios de que estos dos candidatos de alguna manera nos transmitan una idea de un peso ideológico. Vendrán debates, vendrá una mayor apertura a lo que es el debate de ideas. Estamos evaluando, estamos viendo la posibilidad de a qué organización política apoyar en esta segunda vuelta, y también estamos condicionados a que estos señores no quieran nuestro concurso. Es un acercamiento recíproco porque hay identidad entre ambos movimientos, como Renacimiento Andino y Perú Posible. Los dos son súper regios, magníficos, excelentes representantes del Perú. Bueno, y los... Federico. Sí, dime. Ibas a hacer un comentario. Iba a hacer un comentario. ¿Sí? Sí, pero te poncharon a ti. Sí, pues no sé, agua de azar. Bueno, se han equivocado en narices. Son agua de azar para el director. Bueno, lo que teníamos que comentarles un poco, y ya estábamos haciéndolo acá con Jimena, era sobre los resultados para la segunda vuelta. Realmente no está nada dicho.
y al parecer, según lo que se muestra en esta encuesta entre líderes políticos, podría haber sorpresas de sumas y restas de electorados o de porciones de del electorado en la segunda vuelta. Ahora, pero aparte de lo que pueda pasar con los candidatos presidenciales en la segunda vuelta, lo que sí es cierto es que la composición del Congreso podría definitivamente dificultar las reformas económicas que se quieren llevar a cabo. Lo cierto es que cualquiera de los candidatos que salga electo, sea Alan García o sea Alejandro Toledo, va a tener pues que conversar, va a tener que haber consenso para llevar a cabo reformas importantísimas que están todavía pendientes, ¿no? Eso realmente va a cambiar el panorama político y quizás sea realmente muy útil para frenar el poder de las mayorías, cosa a la que se nos había acostumbrado en los últimos 10 años. Ojalá eso sea un cambio positivo, si es que la reforma de la agüita de azar no funciona, Gonzalo. Así es. Y ayer fue un día súper agitado. Además, elecciones, hubo un calor tremendo, 26 grados centígrados, y los más agitados creo que estuvieron toda la gente de prensa, ¿no? Ellos fueron los que corrieron de un lado para otro, ¿verdad? Sí. Asistiendo a desayunos, viendo cómo comían jamonadas, jugos de tomate, una serie de cosas. Y ellos con sanguchito nomás. Sí, ellos con sanguchito. También habían esos latitas de la OMP. ¿Has visto esas latitas que era como una sopita de pollo? Mentira. Te juro, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y para eso vamos a ver una especie de detrás de cámaras que nos ha preparado nuestro amigo reportero Augusto Sondike. Antes era un ex rasta y ahora es mi amigo Rodrigo. Y vamos a ver este reportaje que nos ha preparado Augusto Sondike sobre el despliegue periodístico el día de ayer. Vámonos. La cosa estuvo reñida. Ganó el Perú, dicen algunos, perdimos todos, dicen otros. Los candidatos principales en la recta final hacia el sillón presidencial fueron Alejandro Toledo, Lourdes Flores Nano y Alan García. Usted. Pero no todos tuvieron el deber exclusivo de votar. Ayer hubo 3.000 periodistas acreditados ante la OMP, tanto prensa local como internacional. Es más importante para los medios de comunicación que para mostrarle a usted, amable televidente, reportajes como este deben pasar por cosas que usted ni se imagina. En fin, los candidatos podrán escaparse de sus errores y contradicciones, de sus entornos y hasta de su pasado, pero eso sí, jamás podrán escaparse de la prensa. ¡Fuera, fuera! Lourdes, la más chancona, salió a votar tempranito. Ya las cámaras le tenían puestas las miras, esperaban los medios. Y este que se asoma por ahí, si no es el buen Carlos Flores, padre de Lourdes, cuyos favores a la campaña de su hijita ya conocemos todos. Y ahí está Lourdes. En su intento de llegar a la cámara secreta y votar, tiene que soportar el acoso de cientos de periodistas. Todos quieren la pepa, la exclusiva, la foto de primera plana. Desesperados, los miembros de su seguridad intentan controlar la avalancha de periodistas, pero es imposible. Con Alejandro Toledo, la prensa tiene que estar muy atenta, ya que el candidato presidencial que lidera las encuestas es capaz de protagonizar un escándalo en cualquier momento. Por fin llega y se da la partida. Observen de cerca una cobertura electoral. Alan García, la gran sorpresa, votó por la tarde y la gente de la OMP ya estaba alertada de los excesos de la prensa. Intentaron prevenir, pero tuvieron que lamentar. Por favor, le ruego a los señores periodistas que retrocedan y no pueden subir en la sala de mesa. No, no, no. Observen la cara de este angelito. ¿Qué estará pensando? Y no olvidemos al candidato del FIM. O mejor sí, olvidémoslo. Es que en el medio... Qué malvado, Augusto. No hay que olvidarlo, pero sobre todo hay que tener presente que hay un solo...
Pero eso sí, a la hora de la noticia, nadie sabe nada, así que a cuidarse las espaldas. No siempre hay pausa entre los reportajes. No suele suceder. Bueno, es una innovación que estamos haciendo acá con alta tecnología. Nuevo formato. Hay un solo reportero que no jala el cable a sus colegas. Se trata de John Villanueva y él está en estos momentos en la OMPE con Fernando Tuesta. Adelante, John. Buenas noches. Hola, Federico. ¿Cómo estás? Un gusto verte de nuevo al otro lado de la cámara. Para mí también. Igualmente, hombre. Estamos aquí, efectivamente, tal como tú lo has dicho, con el jefe de la OMPE. Aquí se respira un ambiente de total tranquilidad, una diferencia total a la tensión que se vivió hace un año. Doctor Fernando Tuesta, ¿nos podría decir por qué en las últimas horas se hizo un poco más lento este proceso? De todas maneras, hay algunos problemas. Parecía que ya el resultado al 100% se iba a conocer en muy corto tiempo. No, nosotros hemos dado al 12% hace 24 horas y ahora estamos al 85%. Sobrepasamos el 50% a las 7 de la mañana. Realmente nunca ha existido un nivel de información con ese porcentaje en el país. Superamos ampliamente todas las expectativas. Estamos dando más de 12 reportes en 24 horas, incluido en la madrugada. Esto no hace sino mostrar al país que esto es una nueva OMPE, que no solo ofrece elecciones limpias y transparentes, sino también eficiencia y rapidez en la entrega de la información. ¿Cuándo tendremos el resultado al 100%? En varias oportunidades hemos señalado que se puede llegar muy cerca del 100%, pero ocurre que existen votos impugnados que tienen que resolver los jurados electorales especiales y esto se puede demorar. Quizás se puede demorar más esta unidad porcentual que el 99%. Eso es normal. John, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Aló? Adelante, Jimena, sí, te escucho. Doctor Tuesta, buenas noches. ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches. Primero, felicitaciones por la labor realizada por la OMPE el día de ayer. Creo que es inobjetable la transparencia de este proceso. Sí, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes también felicitaciones por el nuevo programa. Y bueno, efectivamente este es el esfuerzo de cientos y posteriormente miles de peruanos que sintieron que tenían una misión, que era cumplir en organizando elecciones limpias y transparentes que el Perú demandaba y requería. Doctor Tuesta, los resultados que lleguen del exterior y las actas que puedan ser impugnadas, ¿van a variar en un gran porcentaje o en qué medida los resultados que tenemos ya? Todo parece indicar que estas cifras están estabilizando. Estamos en el 85%. La parte concerniente al extranjero es una parte relativamente pequeña, pueden existir variaciones, eso nunca hay que negarlo, digamos, hacer un escenario de probabilidad, pero todo parece indicar que esta estabilidad que ya ha mostrado a lo largo de este 85%, se mantendría. No existe, perdón, sí, Federico, no existe entonces la posibilidad que Lourdes Flores Nano pase ya a un segundo lugar, eso es imposible. Bueno, no me corresponde a mí en realidad señalar esto, nosotros mostramos las cifras y ustedes pueden interpretar, pero hasta donde tengo entendido, la candidata de Unidad Nacional ha reconocido su tercer lugar. Doctor Tuesta, buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber si ustedes tienen un estimado de cuándo sería posible tener el resultado final de las elecciones parlamentarias. Nunca hemos querido, y particularmente nunca he querido, aventurar una fecha, porque a veces se toma con una certeza de la que yo no hago gala, digamos, porque esto está supeditado a un conjunto de variables. Sin embargo, a este ritmo y esperando que se resuelvan, y lo pongo en condicional, esperando que se resuelva las impugnaciones con rapidez, podríamos tener la próxima semana. Pero, como señalo nuevamente, esto ya está al margen de nuestro control, de nuestra posibilidad de manejar con la rapidez que hemos dado la información. Ha sido usted muy amable de contestar nuestras preguntas, doctor Tuesta, y seguramente seguiremos en contacto. Seguro, gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, y también lo que vamos a tener más adelante es una entrevista exclusiva con Patricia Poleo. Ella es periodista
y ella fue la periodista que descubrió, por así decirlo, o redescubrió el caso Montesinos en Venezuela. Con ella vamos a venir más adelante. Este caso ha creado gran expectativa, además. Nosotros ya estamos con Giovanna Peñaflor, ella es directora gerente de Imacen. Pero antes de conversar con ella sobre los resultados electorales de la jornada del día de ayer, vamos a ver qué es lo que pasó con alguno de los candidatos. Alejandro Toledo visitó, dice, a Fernando Olivera. Mientras tanto, Lourdes Flores dijo reconocer que ya no tenía nada que hacer en la segunda vuelta. Alejandro Toledo Manrique, líder de Perú Posible y vencedor de la primera vuelta electoral, visitó esta tarde a Fernando Olivera Vega, quien candidateó a la presidencia de la República por el Frente Independiente Moralizador. Toledo y Olivera se reunieron por espacio de 30 minutos en forma reservada y solo al final dieron escuetas declaraciones. Hemos venido con Raúl a rendir homenaje y felicitar a Fernando por su madurez política, por haber participado en la fiesta democrática de ayer. Una fiesta que ha sido construida con su participación de manera decidida en los últimos meses. Estamos muy reconocidos por la visita que ha realizado Alejandro Toledo y Raúl Díez Canseco, a quienes con sinceridad felicitamos por su triunfo en las elecciones del día de ayer. Hemos hecho una reflexión juntos de lo que ha pasado en el Perú y de cómo juntos con millones de peruanos hemos podido lograr lo imposible. Por otro lado, dos horas previas al encuentro entre Toledo y Olivera, la candidata de Unidad Nacional Lourdes Flores Nano y su equipo, tras conocer los resultados de la OMPE, dieron una conferencia de prensa y reconocieron que no irán a la segunda vuelta. Creemos que el país, el Perú, ha emitido ya su opinión. Y nos parece de demócratas y de gente correcta y decente aceptar que esa es la palabra del pueblo peruano. Por lo tanto, aunque el cómputo no ha sido terminado, nosotros expresamos oficialmente que consentimos en el resultado. Consideramos que es el doctor García, es el Partido Aprista Peruano el que debe ir a la segunda vuelta. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en la segunda vuelta? Justamente para hablar sobre esos temas estamos con Giovanna Peñaflor, directora gerente de Imacen. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que quería preguntar yo era si es que los resultados habían sorprendido o no, porque la población no tuvo acceso a la última información de las encuestas. No, mira, ya inclusive el día domingo anterior, digamos en la última fecha en la que se pudo publicar encuestas, ya se hablaba del crecimiento de Alan García y de la tendencia decreciente de Lourdes Flores, ¿no? Es decir, se veía, digamos, una tendencia que había estado permanente desde mediados de febrero, pero, digamos, sin hacer presagiar todavía que podría llegar a una inversión de los resultados. ¿Cayó Lourdes Flores o simplemente se congeló en un punto? No, Lourdes Flores llega en febrero a su máxima votación, o sea, intención de voto, claro, preferencia electoral, y a partir de ahí las mediciones que se hicieron fueron mostrando una paulatina reducción en la intención de voto por ella, contrariamente a Alan García, que desde que se inscribe como candidato en las mediciones de nivel nacional, no tanto así en Lima, que no era su plaza más fuerte. En Lima, digamos, tuvo altibajos, ¿no? Exacto, en Lima hubo altibajos, pero a nivel nacional sí aparece una secuencia creciente, ¿no? Ahora, ya en los últimos días en que no se pudieron publicar encuestas, las tendencias y los resultados avizoraban un final de fotografía, digamos, bastante ajustado y con una tendencia favorable a Alan García, que permanecía acercándose, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro particularmente, la último simulacro que hicimos al día 4 de abril señalaba un Alejandro Toledo con 38%,
una Lourdes Flores con alrededor de 25% y un Alan García con 22.3. Sin embargo, con relación a la medición que había terminado el domingo, Alan García había subido 2 puntos y Lourdes Flores había bajado 3. Y eso es mucho en tan poco tiempo, ¿no? Exacto. Es que ha habido mucha movilidad del electorado hasta último momento. No ha sido como otros procesos electorales. Digamos que el peruano siempre en el último mes y particularmente en los últimos 15 días está acostumbrado a definir su voto, ¿no? Y eso lo hemos visto en varios procesos electorales. Pero, digamos, en este caso la indecisión ha sido mayor hasta muy cercano el día de las elecciones. Yo creo que un alto porcentaje terminó definiendo su voto ese día, porque creo inclusive que ha habido movilidad, ¿no? O sea, hay gente... Del mismo día. Creo que ha habido mucha gente, particularmente en Lima, donde el voto tiende a ser un poco más sofisticado, ¿no? O sea, el elector razona de maneras múltiples, ¿no? Y hay los que han votado por Lourdes para que no entre Alan, por Toledo para que se defina. Argumentaciones más barrocas, digamos. Exacto, de todo tipo, ¿no? Tipo analista político, pero que definitivamente muestra un electorado que no encontró en buena parte una candidatura que fuera de su total preferencia. ¿Qué, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas, si es que las hay, sobre motivación de voto con respecto a las razones por las cuales se estancó y luego cayó la candidatura de Lourdes Flores? Mira, ahí hay una serie de elementos, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que su descenso comienza después de la inscripción de las candidaturas de la lista parlamentaria. Ese fue un tema, yo creo, muy importante. Hubo un error en la composición de la lista. Y además que le dio pie, digamos, a que sus contrincantes señalaran pues una presencia excesiva de... Y no hubo una respuesta de parte de Unidad Nacional con respecto a esas imputaciones. Más bien yo creo que hubo excesivas vueltas sobre el tema que no llegaban a ser una respuesta, ¿no? Correcto. Hasta la última semana de las elecciones, Lourdes Flores seguía dándole vueltas al tema, habiendo dejado de lado totalmente, digamos, lo que era la propuesta, ¿no? Otro error es, digamos, el tema de querer entrar a competir con mítines frente a Alan García. ¿El debate tuvo algo que ver? No, yo creo que eso no fue decisivo, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en el tema de los mítines, ¿no? Si ves tú los porcentajes, o sea, no hay tanta diferencia tampoco entre Lourdes Flores y Alan García. Sin embargo, los mítines sí eran mucho más... Y eso tiene a su vez un impacto sobre la opinión pública. Por eso ella no debió haber entrado a competir en ese tema, porque definitivamente, incluso, ¿no? Cerrar su campaña en Arequipa, que estaba mucho de ser su plaza fuerte, no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, mientras que Alan García escogía muy bien sus plazas, Lourdes hacía todo lo contrario. Para la segunda vuelta, ¿qué tendrían que hacer los candidatos? Porque la posición de Alan García, digamos, es la segunda, pero no necesariamente significa que tiene todo perdido frente al candidato Toledo. No, al contrario, porque definitivamente él viene en una tendencia creciente que no se ha detenido. Mientras que Alejandro, si uno analiza su curva de intención de voto, lo que ve es una situación de estancamiento, ¿no? Y hasta el ligero decrecimiento, ¿no? O sea que este saludo a Fernando Olivera, por ejemplo, podría intentar ser un acercamiento a un electorado que claro, no está hasta el momento con él. Lo que pasa es que efectivamente creo que en esta segunda vuelta una de las cosas que va a primar es la capacidad de poder crear consensos de los candidatos, ¿no es cierto? Alan García en eso le lleva una ventaja a Alejandro Toledo en la primera vuelta, ¿no? Creo que este acercamiento, además cosa inusual, porque también hay que señalar que el día de las elecciones el candidato que terminó primero no recibió el saludo, ¿no? Ni de Alan García, ni de Lourdes Flores, ni de nadie, ¿no? Entonces, cosa que es totalmente extraña en un proceso electoral. Pero definitivamente él está haciendo los pasos de acercamiento, ¿no? De alguna manera, creo yo, tratando de mostrar que él puede ser mejor convocando a otras fuerzas políticas, lo cual va a ser muy importante dada la composición del Congreso. Bueno, Ivana, te agradecemos de veras haber adelantado estos criterios con nosotros y vamos a estar muy atentos a lo que siga diciendo Imacen a través de sus encuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana. Bueno, nosotros vamos a continuar con una entrevista a Patricio Poleo con lo último de la investigación sobre el caso de Vladimiro Montesinos en Venezuela. Con eso regresamos después de unos mensajes.
así como del análisis de Giovanna Peñaflor se pueden desprender algunos consejos para los candidatos, nosotros tenemos nuestro propio especialista que nos dará también unos consejos sobre el proceso. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, doctor. Estoy acá en un nuevo espacio. Este es mi Salaberry, por si no se habían dado cuenta. Este es una toma más amplia del... Parezco... Ahí está. Parezco Camuchita, en realidad. Camus. Bueno, pues ayer fui a votar y estuve sapeando todo lo que era la organización de la OMPE. Me di cuenta de algunas deficiencias en el proceso electoral e inmediatamente me puse a pensar y he preparado un pequeño reportaje que daría unos pequeños consejos a nuestro querido amigo Tuesta de la OMPE. Así que vamos a ver este reportaje y ojalá que lo tomen en cuenta para esta segunda vuelta donde hay que decidir bastante, ¿eh? Vamos a ver el reportaje, pues. Queridos compatriotas de todo el territorio patrio y nacional, con el ánimo de ofrecerles la verdad sobre este proceso electoral que hemos culminado, quisiera donar mi granito de arena en donde voy a aportar, reitero, aportar algunos consejos a la OMPE a fin de que en las futuras elecciones se subsanen y/o se mejoren todas las variables que forman parte vital de este mismo proceso que emana de la voluntad popular del pueblo mismo que Dios eligió para regir el destino que la patria libre al eterno elevó. La humillada. Así que ya sabes, vota por mí y el equipo que me acompaña y marca el 13 de Hora Punta. Un aviso político contratado. Bueno, pues, después de este comercial que en realidad tenía el único objetivo de llenar espacio en este reportaje, sí quiero dar unos consejos para que se tomen en cuenta en las próximas elecciones. Señor Tuesta, oído a la música. Hemos escuchado siempre el problema del traslado de material electoral a los distintos puntos de nuestro territorio. Propongo que este se haga vía fax, incluyendo tinta indeleble y demás parafernalia propia. Mucho se ha hablado de las fallas propias del planillón de votación, en donde para votar por presidente salen las fotos de los candidatos y para votar por congresistas solo salen los símbolos y los recuadros en blanco para poner los números. Yo coincido plenamente en que todo esto genera confusión y equivocaciones a la hora de votar. Propongo que de ahora en adelante el voto se emita con el elector manifestándose por medio de su voz. Así se elimina también el riesgo de error en el conteo, puesto que el mismo se realiza simultáneamente. Veamos. Apunte. Presidente, por FAC. ¿Por FAC? Sí. Ok. Para congresistas, solución impopular. El 320. 320. Y que es de mi tío Jorgito. Sí. Y el. Y el 5. El 5. El 5. Sí. Conforme, ¿ya? Conforme. Si algún elector quiere votar en blanco, lo hará de esta manera. Para presidente. Y si quiere manifestar un voto nulo, lo hará de la siguiente manera o similar. Eso es un garabato. Como hemos visto, el votar resultaría muy sencillo de esta manera. Si en caso mi sugerencia no fuera tomada en cuenta, propongo que la cámara secreta sirva también de baño para los electores que deseen meditar su voto con mayor comodidad. Pero ojo, eso sí, lo que no debe faltar es el papel higiénico a riesgo de que desaparezcan las cartillas de votación. Pasemos a otro punto.
aquello de la tinta indeleble. Si este adminículo tiene como propósito servir como una prueba palpable de que un ciudadano ya votó para evitar la doble votación, yo propongo una solución más sencilla y que eliminaría también esos odiosos stickers de color plateado de nuestros documentos de identidad. La propuesta es la siguiente: tatuar en el antebrazo a hombres y mujeres la conformidad de la emisión del voto respectivo en tal o cual elección. Por lo tanto, en cada mesa deberá haber un tatuador profesional con su respectivo equipo esterilizado. Espero pues que con mis humildes aportes haya servido el engrandecimiento de nuestro proceso electoral. Ah, una cosa más. ¿Se han percatado del extraño parecido físico entre el señor Tuesta y el señor Portillo? Extraño, ¿no? Así es, y terminamos con el genial Nino Bravo. Espero que la OMPE tome cartas en el asunto y alguna de mis sugerencias, por favor, alguna, no todas, las tome en cuenta. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber una cuestión que se llama la canallada. ¿Qué cosa es la canallada? Es unas pequeñas animaciones que vamos a tener en hora punta a través de todas las emisiones de este programa. Así que vamos con una pequeña canallada, que es una animación de nuestro favorito candidato, Alan García. Vámonos. El Perú lo que necesita es candidatos caníbales. Bueno, sin duda la gran capacidad retórica del candidato aprista le ha permitido llegar hasta donde llegó la segunda vuelta. Y bueno, no solamente el tema electoral, el tema de la investigación sobre Vladimiro Montesinos también nos va a convocar el interés. Este es un diario venezolano, que ustedes pueden ver ahí, El Nuevo País. Narcoguerrilla protege a Vladimiro Montesinos, titular del día viernes. Patricia Poleo es la directora adjunta asociada de este diario y con ella vamos a conversar inmediatamente después de unos mensajes. Regresamos. Bien, el diario El Nuevo País de Venezuela fue quien dio detalles sobre la presencia de Vladimiro Montesinos en Venezuela. Dio detalles también sobre la cirugía, sobre la operación de cirugía plástica a la que éste se habría sometido. Y también habló y dio detalles sobre la supuesta o la protección que el gobierno venezolano le estaría dando a Vladimiro Montesinos. Tenemos un informe al respecto. Esto no vale la pena, pero yo lo voy a mostrar. No lo voy a nombrar. Ni lo nombro. Cero hit, cero error, cero carrera. Ponchados los lectores de este periódico. No se enteraron. Bueno, los pocos que leen esto, este es un panfleto, los pocos que lo leen. Esta fue la reacción del mandatario venezolano, Hugo Chávez, luego de que el diario El Nuevo País confirmara lo que hasta entonces había sido un secreto a voces. Vladimiro Montesinos había estado en territorio venezolano y además se había sometido a una cirugía plástica. Las pruebas que presentó Patricia Poleo, directora asociada de este tabloide, fueron concluyentes. Fotografías clínicas del exasesor antes de someterse a la operación y el testimonio de Lorenzo de Sicilia, cirujano que lo intervino desconociendo su verdadera identidad. Montesinos se presentó con el nombre de Manuel Rodríguez y portaba pasaporte venezolano. En la foto que usted ha visto recientemente, que dicen que es Montesino, es su paciente Manuel Rodríguez, en esas fotos que han salido en la prensa. ¿Es su paciente? ¿Usted lo reconoce como su paciente? Se parece bastante al señor Manuel Rodríguez, que es mi consultorio. El mandatario de la República Bolivariana y su séquito de ministros, que durante meses negaron la presencia o el paso de Montesinos por sus dominios, no pudieron negar esta bella evidencia, pero adoptaron la táctica del despiste, incurriendo en fuertes contradicciones.
Saque usted sus propias conclusiones. Al día siguiente de que el diario El Nuevo País abriera con las fotografías de Montesinos, el ministro de Defensa, José María Rangel, pidió expresamente que no le hablaran del tema, mientras que Chávez aseguró que el caballero Montesinos no había aparecido en Venezuela. Mientras tanto, el ministro de Interior, Luis Michelena, declaró a la agencia Reuters que Montesinos había estado en Venezuela y que se logró fugar con la complicidad de policía de este país. Automáticamente, el gobierno venezolano salió presuroso a desmentir la información, mientras que el desafortunado ministro del Interior solo atinó a decir que esas declaraciones habían sido extraídas de una conversación informal. La última y quizás más concluyente demostración del nerviosismo del gobierno de Chávez ha sido esta. Ojo y oído, pues. Cada vez que usted vea, o oiga, o vea y oiga una noticia, un titular, algo, siempre recuerde lo que nos dicen Jesús María Aguirre y Marcelino Bisbal. Allí viene la ideología sembrada. El entorno de Chávez ha calificado de realismo mágico la expectativa que se ha creado en torno al caso Montesinos. Sin embargo, la relación de Chávez con la dupla Fujimori-Montesinos no es ficción. Esta se remonta a 1992, cuando el régimen de Fujimori dio asilo político a los militares golpistas que, comandados por Chávez, intentaron derrocar a Carlos Andrés Pérez. Además, el mandatario recibió aquí cursos de instrucción militar. Se habla de que Chávez y Montesinos se estarían pagando ahora viejos favores. Pero es que además estos dos circunspectos personajes y Fujimori compartían una misma concepción del poder y del Estado, autoritario, demoledor y populista. El tratamiento que el gobierno venezolano está dando al caso Montesinos no es una excepción, sino una raya más del tigre. Venezuela no es un paraíso fiscal, pero sí el Edén de todo tipo de perseguidos. Miembros de la banda terrorista ETA, narcotraficantes y guerrilleros colombianos como José María Ballestas son solo algunos de sus más ilustres ciudadanos. Ni el repudio internacional, ni las críticas de su propio pueblo, ni las evidencias más aplastantes parecen hacer mella en Hugo Chávez. Y mientras él y su gobierno siguen en todos los ámbitos y contextos defendiendo una malentendida soberanía nacional, nosotros seguimos sin saber dónde está Vladimiro Montesinos. Gracias, señor Chávez. Sin embargo, ahora es un hecho que Vladimiro Montesinos se realizó una operación de cirugía plástica en Caracas y gracias felizmente a la investigación periodística del Nuevo País fue que ha sido posible comprobar estos hechos. Patricia Poleo es directora asociada de este diario y ella nos acompaña esta noche. Muchas gracias por asistir a nuestra llamada. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo primero que queríamos saber era cómo así el Nuevo País retoma el interés por la presencia de Vladimiro Montesinos en Venezuela, dado que esta información inicialmente se había dado, se había desmentido muchas veces por las autoridades venezolanas. Sí, pero el hecho de que aparezcan las fotos, ¿verdad?, de que por fin las pudimos conseguir, porque de verdad todos los medios venezolanos hemos estado a la caza de las fotos de Vladimiro Montesinos y no la habíamos podido tener. Esto es una prueba contundente. La famosa foto que dio la vuelta al mundo. No sé si se le notan. A ver si podemos ponchar las líneas rojas marcadas, que es donde el cirujano planificó la operación. Estas son las fotos previas a la operación. Sí, esas son las fotos previas a la operación. Gracias a que se publicaron las fotos es que el cirujano plástico finalmente reconoce, ¿no? Di Sicilia le derivaron a este paciente que obviamente no tenía el nombre de Vladimiro Montesinos. Yo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, que han sido cientos, que yo creo, y con responsabilidad lo digo, que el cirujano plástico no sabía a quién estaba operando. Sin embargo, a él fue derivado por otro médico, Carlos Mora. Que sí creo yo que está implicado y que... ¿Y de él han obtenido declaraciones? Se obtuvieron unas declaraciones muy, muy contradictorias, muy montadas, así como muy mal preparadas, y después él volvió a desaparecer. Él desde diciembre no aparece por su consulta, no atiende pacientes. O sea, Carlos Mora de pronto ya no atiende... No atiende, y desde diciembre que ocurrió esto, esto que ocurrió, está la policía venezolana y la policía peruana está al tanto de todo esto. Desde diciembre que lo llevan a él a declarar,
él no volvió a aparecer por su consulta, no respondió, incluso él debe todavía el dinero de la operación de Montesinos porque él asumió la fianza. Él asumió la fianza y no ha pagado entonces la operación de Montesinos. No ha pagado la operación, que costó como $10,000, un poco más de $10,000. Ahora, ¿qué es lo que hace pensar que habría protección de parte de algunas autoridades venezolanas a Carlos Mora o al propio Vladimiro Montesinos directamente? Bueno, en primer lugar, el hecho de que esto se sepa a través de los medios de comunicación y no de manera oficial, porque todo esto que ha venido publicando el Nuevo País, todo lo sabe la policía. Y la policía política incluso le quitó el caso a la policía técnica judicial, y de manera que ellos salieran como del juego. Estas imputaciones que hizo el ministro Michelena, se refirieron específicamente a la policía. ¿Hay alguna diferencia entre la posición política de quienes están a cargo de los mandos policiales y quienes están a cargo del gobierno? No, en absoluto. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos policías importantes, ¿no? Una es la política, la policía, la DICIP, y la otra es la policía técnica judicial, la que se encarga de las investigaciones, etcétera. La DICIP se encarga de otro tipo de cosas, de atentados contra el Estado, de repente de desenmascarar conspiraciones, de cuidar al presidente, etc. Entonces la policía política, que no es investigativa, le quitó el caso a la policía técnica judicial, que sí es el órgano investigador. O sea que realmente hay una usurpación de funciones sospechosa. Definitivamente. Y ustedes han hablado también de ciertas vinculaciones que habría entre Vladimiro Montesinos o la gente alrededor de Montesinos con grupos empresariales. Esto sí es bastante serio y no sé si tengan ustedes algo más que simples rumores al respecto. Sí, bueno, no, hay incluso, no solamente la relación es con el gobierno, ¿no? Sino a través de grupos empresariales que tienen relación con el gobierno, ¿no? Esa es una denuncia que no es del Nuevo País, es de un semanario que se llama La Razón, que es un periódico muy serio, muy perseguido por el gobierno, que asegura que Vladimiro Montesinos está escondido en una finca de un señor que se llama Tobías Carrero, que tiene unas empresas de seguro, y que ¿una además... ¿Una finca dónde? ¿En Barinas. Barinas es un estado llanero de Venezuela, el estado, por cierto, donde nació el presidente. Las fincas son de difícil acceso, o sea, no cualquiera puede acceder a una finca en Barinas, pero, o sea, las fincas generalmente están custodiadas por personal privado, por guardias de seguridad privados. No es... ¿Eso es usual o solamente en el caso de este empresario? No, es usual, sobre todo ahora con el problema de las invasiones, cada ganadero cuida su finca, pues, y con lo de los secuestros, con lo de la presencia de la guerrilla colombiana. Cuando me hablas de finca, ¿me hablas de qué tipo de propiedad? Te hablo, son propiedades de ganadería, de siembra, no son propiedades, son propiedades rurales. ¿Pero grandes, pequeñas? Muy grandes, muy y grandes. Prósperas y donde hay mucha inversión de dinero. Patricia, yo quiero seguir conversando contigo sobre este tema, pero si me permites vamos a una pausa. Claro. Regresamos entonces. Seguimos conversando con Patricia Poleo, directora asociada del Nuevo País, el diario que detectó las fotos de Vladimiro Montesinos en Venezuela. Patricia, yo he visto hemos visto en el video una reacción realmente inusitada del presidente Chávez con respecto a las publicaciones del Nuevo País. ¿Ustedes sufren algún tipo de acoso de parte del gobierno? Mira, este tipo de cosas, ¿no? De agresiones verbales, permanentemente, todo el tiempo. Él tiene una cadena todos los jueves. Cadena es que toma todos los obligatoriamente todos los canales de televisión y las emisoras de radio. Y obliga a todos los canales obliga, a pasar su... Es obligatorio. Y los domingos, él tiene que nada más lo transmite la televisora del gobierno, que es un programa radial, que lo transmite también la televisora del gobierno, que es Aló Presidente. Y bueno, él dedica, esos son mínimo 5 horas semanales a fustigar a los medios de comunicación. Y aparte, yo sí tengo ya las informaciones de que me tienen los teléfonos pinchados, ustedes llaman chuponeados, creo, lo aprendí, sí, aquí. Exacto. Un nuevo término que además voy a introducir en Venezuela. Ajá. Y sí hay seguimiento, pero no para hacerme daño, el seguimiento es para saber quién me está informando realmente. Ellos están, ojalá... ¿Quieren capturar tu fuente? Sí, ellos están atrás de la persona que me está dando las informaciones, o de las personas, porque no es una sola. Y bueno, andan como locos con esto, pues incluso uno de ellos se me acercó para preguntarme quién me estaba dando todo, porque todo era muy exacto y era muy, está seguido muy bien. O sea, esto para ti comprueba que la información que manejas viene de una fuente confiable. Sí, definitivamente.
¿Cuál sería el siguiente paso en las investigaciones? Entiendo que el ministro Ketín Vidal va a viajar a Venezuela. Sí, el miércoles. Hay mucha expectativa en Venezuela con la visita de él, porque nosotros hemos estado tratando de conseguir una impresión del gobierno venezolano, porque, mira, cuando ha ocurrido casos similares, que tenemos uno emblemático con Colombia, el gobierno colombiano ha sido muy duro exigiéndole a Venezuela explicaciones. Y no hemos visto lo mismo con el gobierno peruano. Nos imaginamos que por la transición, por el proceso de elecciones, etcétera. Pero estamos esperando el miércoles que este señor, que además he tratado de comunicarme con él y entrevistarlo y no he podido, porque todo el mundo está esperando que yo vengo a Perú y voy a regresar con una declaración oficial del gobierno, de alguna manera, ¿no? Y no ha habido manera de conseguir a nadie. Hasta el momento no hay, entonces. No hay y eso nos preocupa, porque de verdad en Venezuela, como pueblo, queremos que esto se resuelva. El caso Montesinos, estando relacionado a otro país, ¿realmente ha concitado el interés de la opinión pública o es un interés colateral? Sí, es un no, tema ha sido parcial. Una cosa que además estamos muy avergonzados los medios de comunicación, porque vemos este tipo de declaraciones contradictorias del gobierno, de cantinfladas, como le llamamos nosotros, ¿no? Que uno te dice una cosa, el otro dice la otra. El mismo Michelena dice primero una cosa y después se desmiente a sí mismo, además de una manera particular, porque dice que él sí se lo dijo a la periodista, pero en una conversación informal. Bueno, pero lo dijiste de alguna manera, pero lo dijiste, ¿no? Lo reconociste. ¿Ustedes creen que Montesinos todavía se encuentra en Venezuela en estos momentos? Mira, puede ser. Fíjate que una de las pruebas que tengo yo de que tengo el teléfono grabado es que hace dos o tres días antes de venirme para acá me llamó una persona que es un informante muy serio, que me llamó a medianoche a mi casa y me dijo, mira, el hombre está aquí en Caracas, está en tal lado, me dijo, está seguido por tales personas y esta noche está en Caracas. Yo no hice nada con la información, te digo, porque primero era medianoche, ¿qué podía hacer, no? Al día siguiente, a la medianoche, te estoy hablando exactamente un día después, otra persona se comunicó conmigo personalmente. O sea, me dijo, vamos a vernos en tal lado. No conoce a este informante que te estoy hablando anterior. Y me dijo, mira, Patricia, cuídate con los teléfonos, porque por una conversación que tuviste ayer con una persona que te dijo que el hombre estaba en Caracas, el hombre lo sacaron de Caracas. O sea que sí están, tú sabes, monitoreando el teléfono permanentemente. Y mira, salir de Caracas es lo más fácil del mundo cuando tienes protección. En 10 minutos puedes estar en Cuba, puedes estar en otro país, pero rápidamente. Ese podría ser un itinerario que hubiera podido seguir alguien como Vladimir Montesinos. Exacto. No es difícil, además, con el cambio de identidad. Yo dudo, por ejemplo, que esté en Colombia. En Colombia yo creo que sí lo detendrían rápidamente, ahí no habría protección. Pero para esas alturas ya debe tener otra identidad. Puede tener otra identidad, puede haberse hecho otras operaciones, porque esta era la primera de cuatro, déjame decirte. ¿Cómo se sabe eso? Porque yo lo sé. Primera de cuatro operaciones estaban planeadas. Estaban planificadas cuatro. ¿En distintos institutos? Con el mismo médico, pero él llegó al médico y le dijo que él quería hacerse una serie de cambios. El médico le dijo, mire, yo no puedo hacerle eso de una sola vez, vamos a empezar con los párpados y la nariz, y después cuando usted se recupere le hacemos las orejas. Él quería rellenarse aquí. Fíjate que yo en principio tenía la información de que él se había rellenado los pómulos, aquí en las mejillas, y después pude ver que no, porque yo vi la historia médica y busqué el material con que rellenan esto, que es una silicona especial, y no lo había. O sea, en la primera operación no le rellenaron aquí. Pero los planes eran eso, operarle las orejas, tengo entendido que incluso injertarle pelo, ¿no? De manera que podrían haberse realizado esas operaciones en Caracas, o hay un régimen... O afuera. Puede ser. ¿O hay un régimen de vigilancia sobre clínicas No lo hay? Alguien me preguntaba hoy si la policía está haciendo algo, si alguien lo está buscando. En Caracas absolutamente nadie está buscando a Montesinos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Realmente increíble las revelaciones que has traído. Yo te agradezco de veras, Patricia, por haber colaborado, y esperamos poder hacerlo también para que ustedes puedan continuar con sus investigaciones. Claro. En todo lo que acá podamos ayudarlos. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti. Bueno, y hablando de estos temas de chuponeo, en fin, de trampas y de fraudes, tenemos un trabajo de nuestra unidad de investigación sobre el fraude electoral del año pasado. Aquí estamos. Panamericana Televisión. Fujimori 44.1. Hay segunda vuelta electoral. Alejandro Toledo 43.2%. Adelante, por favor. Alejandro Toledo 48.5%. Alejandro Fujimori 42.2%. Ocurrió el 9 de abril del 2000.
A las 4 de la tarde, tres importantes canales de televisión anunciaban convencidos el flash con los resultados de la elección presidencial. 5 horas después, los resultados se invirtieron. El ganador perdía, mientras los votos del perdedor empezaron a crecer al punto que por momentos parecía indetenible. Ya no son cifras como resultado de una encuesta o preguntas al público en boca de urna, es decir, cuando sale de votar, sino que ya son resultados del conteo de los votos, resultado que tiene una gran exactitud. Votación presidencial, Lima, al 85%. Alberto Fujimori, 50,5%. Alejandro Toledo, 38,9%. Los rostros de algunos conductores de televisión reflejaban en pantalla el nerviosismo que se vivía en los estudios, al igual que los desencajados semblantes de los especialistas en sondeos de opinión. Nunca, en los más de 20 años de funcionamiento, las encuestadoras peruanas sufrieron un revés igual. Nunca, el mismo error en 3 empresas distintas. Nunca, sin explicaciones convincentes al respecto. 2 días después del incidente, los miembros de la Asociación Peruana de Empresas se reunieron en el local de la agencia mayéutica para intentar encontrar una respuesta a lo ocurrido. En esa cita, un iracundo y frustrado Manuel Saavedra, casi fuera de sí, increpó a los otros 2 encuestadores y a Saúl Mankiewicz de saber lo que realmente había pasado. Nosotros sí sabemos qué fue lo que pasó, gritó, sin que ninguno lo desmintiera. Y aunque nunca han querido aclararlo públicamente, en noviembre Manuel Torrado, director de Datum, al ser preguntado respondió: pregúntele a Montesinos. El revés de las encuestadoras aquel día era solo el epílogo de una primera vuelta electoral manchada por el fraude, por el atropello legal de una impuesta reelección planeada y dirigida desde el servicio de inteligencia, tal como la historia lo demostró. Un atropello que se produjo ante nuestros ojos, que se perpetraba día a día y que muchos se negaban a ver. Algunas voces solitarias advertían sobre la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fujimori pudiera durar más de 15 años. Entonces, pocos podían dar crédito a esos anuncios. Los éxitos logrados en la lucha contra la inflación y el terrorismo evitaron que gran parte del país se percatara de los planes que se venían desarrollando para tener el control absoluto. Estábamos pues en manos de Montesinos y de Fujimori, con los militares, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y también el Jurado Nacional de Elecciones, porque consiguieron el Jurado Nacional de Elecciones. Según el artículo 112 de la Constitución Política del Perú, el mandato presidencial es de 5 años. Agrega y aclara también que el presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional. Este texto, para muchos claro, en el que se indica un solo periodo, fue la primera regla de juego que el gobierno de Alberto Fujimori pisoteó para lograr sus fines. Para ello, contó con el apoyo de una mayoría sumisa en el Congreso, donde se dieron los primeros pasos para cambiar el rumbo de la historia. Interprétase de modo auténtico que la reelección a que se refiere el artículo 112 de la Constitución está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación de referido texto constitucional. En agosto de 1996, esa mayoría aprobó la ley de interpretación auténtica. Frente a este atropello legal, magistrados del Tribunal Constitucional intentaron vanamente detenerlo. Su osadía les costó el 29 de junio de 1997 una destitución sin precedentes. Señor presidente, yo puedo acusar
y acuso a los señores magistrados Nugent, Aguirre Roca, Rey Terry y la señora Reboredo Marzán. Sabíamos que habíamos hecho bien. O sea que la gente se daba cuenta que habíamos perdido el cargo, pero habíamos obrado con rectitud y lo agradecían. Quedaba, sin embargo, otra vía constitucional para impedir el acto ilegal, el referéndum. Una masiva movilización ciudadana logró reunir cerca de 1,5 millones de firmas contra la reelección. Este derecho del pueblo también fue pisoteado. Quieren, de alguna manera, coaccionar a los congresistas. Esto es un tema de conciencia o de ética. Por supuesto que es un tema de ética. No podemos aceptar que haya fraudes electrónicos. No podemos aceptar que quienes se presentan como mensajeros de la voluntad popular, al final lo que están haciendo es limitando esa voluntad, despreciando esa voluntad, presidente, pretendiendo enseñarnos a nosotros lo que no son. Pensar que allí está la verdad de un proceso que no se ha seguido, de una verificación de firmas que no se ha efectuado, de un trámite que no ha tenido ningún sentido. ¿Que allí está la explicación, señor, de lo que ha ocurrido? Por favor, eso no lo cree el más ingenuo de los peruanos. Menos aún, viniendo de quien ya tiene una trayectoria de investigación inmaculada. ¿Quién nos ha dicho en el tiempo que aquí hubo autosecuestros donde hubo secuestrados? ¿Que hubo autotorturas donde hubo torturados? La que ha visto las interceptaciones telefónicas en todo el Perú, ¡ella nos va a decir que ha investigado! ¡Háganme el favor, señor presidente! Hoy no nos puede impedir entrar al Congreso de la Ciudad Chivasco. No nos puede impedir entrar a votar para favor del referéndum. De manera retroactiva se aplicó una ley mediante la cual la ejecución del referéndum requería, además de las firmas, el voto de 48 congresistas. Que para ello se prestaron congresistas y magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, quienes recibían órdenes directas del jefe del Servicio de Inteligencia. Yo estoy orgullosísimo del foro. Y apenadísimo por lo de hoy. Sí, pero al final de cuentas sabemos que luchamos contra una dictadura. Nosotros tendríamos que ser muy ingenuos para no saber que nos teníamos que prestar a tanto dolor. Con estos métodos, la mayoría fujimorista se impuso una vez más, archivando de manera rotunda el pedido de 1,5 millones de peruanos. En el Congreso de la República se redactó igualmente una ley orgánica de elecciones, hecha a la talla y medida del partido de gobierno. He decidido inscribir mi candidatura para la presidencia de la República para el periodo 2000-2005. ¿Qué cosa tenemos a su favor y que fueron utilizados? Porque el punto es que no solamente existan artículos que puedan favorecer, sino ausencia de artículos que no permiten normar adecuadamente una competencia electoral justa, y con mayor razón si hay un presidente que a su vez es candidato. Con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación controlados por el gobierno, a través de comisiones ejecutivas, se dio inicio a la designación de las autoridades electorales. El Poder Judicial intervenido fue el que nombró al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el que nombró a los presidentes de los 48 jurados electorales especiales. Mientras que el controlado Ministerio Público elaboró la lista de los ciudadanos que debían completar los jurados electorales especiales.
Bajo este contexto, una investigación de Imedia Perú demostró la catadura moral de los escogidos. En el caso de estas personas, sobre todo de estos 12, es increíble cómo todo indica que se ha buscado el récord, ¿no es cierto?, de indisciplinas en el caso de estos magistrados. Entonces, no es importante para este Poder Judicial que los magistrados sean talentosos, sean probos, sean calificados, sino al contrario, lo más importante es que tengan rabo de paja, ¿no es cierto?, que tengan cola, o en todo caso con este gobierno deberíamos llamarle colina. Quiero ser gráfico en esto, ¿no? Quiero ser gráfico. Esto, pantalla. Esto es el récord del señor que preside el jurado electoral de Piura. Acá tengo el resumen. Solamente termino con esto, ¿no? 62 expedientes, 53 archivados y 9 continúan en trámite. Y esta es solamente la primera parte de un informe que seguiremos publicando día a día sobre lo que fue el fraude electoral del año pasado y que, como hemos visto en la jornada electoral de ayer, ha quedado completamente superado. Lo increíble es cómo Federico, desde el Servicio de Inteligencia Nacional, se armó toda esta farsa, se designó a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE y se organizó todo de tal manera para finalmente hacer que Alberto Fujimori ganara las elecciones, cosa bueno, que además quedó comprobada con los videos, ¿no? Sí, efectivamente, hubo muchas cosas que se hicieron, comenzando por la ley de interpretación auténtica que señalaba que se podía hacer lo que la Constitución prohibía, un tercer mandato. Pero en fin, vamos a hablar sobre eso más adelante porque hay mucho más en esta investigación. Lo que tenemos ahora es Gonzalo Torres. ¿Qué nos tienes? Bueno, pues ha estado esperando acá desde las 7 de la noche, lo hemos traído bien tempranito para que no nos falle. No, la verdad que fue un error nuestro, pero en realidad está acá Diego Berti, no necesita nada de presentación y con él vamos a hablar después. Lo que tengo en mis manos no es un vómito, por si acaso. Es un libro que este va a ser una constante en nuestras entrevistas. Este libro es el libro de caras. Y este libro de caras, señores, cada personaje que va a pasar por acá va a tener que dibujar una carita. Bueno, espero que sea divertido, ya lo van a ver. Y se lo voy a dejar a Diego para que nos vaya dibujando una carita, Diego. Ok. Y nos vemos después de los comerciales, pero antes viene una canallada. Por si no vieron la anterior, la vamos a repetir. Está hecha por Javier Prado, en verdad. Javier Prado este, cualquiera de los dos, pero Javier Prado. ¿Hay un Javier Prado? Sí. Ah, mira. Vamos a verlo. El Perú lo que necesita es candidatos caníbales. Qué lindo, nos hemos quedado con esa sonrisa. Nos hemos quedado con esa sonrisa congelada, qué lindo. Estamos con el... Diego, Vladimiro, antes de la operación. Después de la carita. Eso es lo que nos ha dibujado ahora Diego. Ahora ponga pipa. Eso es lo que nos ha dibujado Diego con su esa es su carita. Parece que es No tiene pupilas. No pipa, sé por ¿pipa qué. De qué? No tiene ni ojo, ni pupila, ni pestaña, ni ceja. Ceja sí tiene, mi amor. Ah, sí tiene. Ah, pero eso... Ceja unida. Podría ser cualquier psicólogo diría, es el loco. Sí. Bueno, esto es lo que vamos a tener siempre en los... Había poco tiempo, ¿no? Sí, pues no, está bien. Bueno, Diego, estás acá, por fin. ¿Qué tal, Gonchi? Sí, acá estoy. Contento de estar de vuelta en casa, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que...? 10 meses estuve en Venezuela. ¿Extrañaste algo acá o no? Sí, pero también me cayó bien salir un tiempo, la verdad. La pasé muy bien allá, la gente fue... muy amable
y conocí mucho Venezuela, ¿no? Que es un país que tiene realmente sitios extraordinarios y que a veces uno no, ni se entera que existen, ¿no? Además, lo puedo decir, porque yo estaba ahí y Venezuela me parece... Además, todo el tema, no sé si te has dado cuenta, todo el tema acá está ahorita relacionado a Venezuela. Yo creo que por eso me han invitado. Sí, yo creo que sí. A ver si me he encontrado con Vladimiro en alguna parte. Pero no, ¿pero te has encontrado con Vladimiro o no? No, la verdad no. Pero felizmente no, porque me hubiera ahorcado. Vamos a salir de ese tema de una vez así de comienzo. ¿Se habla de ese tema allá? ¿O allá no le toman interés? No, sí se habla. Sobre todo, hay mucha información sobre lo que está pasando acá, lo que estaba pasando acá durante todo el tiempo que yo no estuve. Ajá. Y además, hay toda una glamorización, ¿cómo se diría? Glamorización de Montesinos, ¿no? Glamorización. Glamorización. Entonces te dicen como que es un tipo que gastaba mucho dinero en ropa, y ese tipo de información que no sé si es real realmente. ¿O es una, no, si es real, un invento? No sé, tenía un Rolex así tremendo, no, así no, de... No sé, no vi su Rolex. Era de chancacón así, de platino, me pareció un Mercedes su Rolex. No, pero sí, la gente estaba informada de que supuestamente estaba allá. No, además con el perdón de los venezolanos, en realidad les encanta toda esta cuestión de cuántos millones tenía y que no sé qué. Bueno, sí. Bueno, sí, ¿no? Sí, hay de todo. Ya. Dime, allá estuviste haciendo... esta telenovela... una novela... Amantes de Luna Llena, ¿no? Sí. Con este escritor Rodolfo... Leonardo. Leonardo Padrón, perdón. Rodolfo. Leonardo Padrón. ¿Qué tal la experiencia? Además has hecho... Buena. Has hecho de un... Para variar, de un conquistador, de un... Para variar. Para variar, no, pero sí. Por lo menos ya no era pobre, hermano. Ah, ya no era porque pobre. Siempre, pues, ni violador, ni violador. Ni violador, ni pobre, ni me ganó una lotería. Ahora tenía una agencia de turismo. Es que es en Venezuela, pues no en el Perú. Ah, claro. El Perú de Galán siempre pobre. Y bueno, felizmente por ser guía turístico tuve que viajar por todo el país, ¿no? Y eso fue una experiencia muy linda, porque no solamente estuve metido en un estudio, sino que me aproximé mucho a las cosas muy lindas que tiene Venezuela, ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, o sea, ya estás metido de lleno en la internacionalización, Ese término. Ese término internacional, globalización. No sé hasta ahora qué es, pero... Pero es mejor que globalización, pues, hermano, globalización está muy manoseado, ya está ya... No, lo bueno es que hay un intercambio más fluido, ¿no? Antes siempre se traían a los actores de fuera y sí. Ahora hay un intercambio y la gente, la verdad... me trató con muchísimo cariño y me sentí en casa, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, tú, en qué momento te diste cuenta de que eras conocido más allá de las fronteras de...? Bueno, yo sabía que en Venezuela ya era conocido, por eso me llamaron, porque se dieron dos novelas allá y con relativo éxito, ¿no? Pero como que la gente me recibió como... O sea, ya me trataban como si fuera un venezolano más. Y eso creo que fue algo muy... Pero yo tengo entendido, ¿no? Por ejemplo... No me sentí un extranjero. Te has ido a Nueva York y te han reconocido. Bueno, en España te conocen, sí. Y todo. O sea, ¿cómo es esa vaina? No lo sé porque no he tenido la oportunidad de estar... Bueno, en Nueva York sí. Pero, o sea, el primer momento que sales como un turista cualquiera y en realidad... Sí, sobre todo en una ciudad como Nueva York, ¿no? Que generalmente eres un extraño, ¿no? Y ese es uno de los placeres que tienes de ir a una ciudad así. Pero no, pues hay muchos latinos, los latinos están en todas partes y en Venezuela hay muchísimos peruanos, además, por ejemplo, ¿no? ¿Estás ya cansadito de las telenovelas? No, voy a hacer otra. ¿Vas a hacer otra? Sí, que si no, te vivo, hermano. Me encanta el teatro, el cine, pero hasta ahora... Métete a Bataclown. A Bataclown, eso es se gana bastante. ¿Sí? Sí, eso es muy bien. Muy bien, sí. Ahora hay una vacante. Hay una vacante, sí. Alguien se sacó la nariz. ¿Tienes una nariz por ahí? No, dime una cosa, pero también me han comentado que ibas a hacer un remake. Remake. De Vale Todo. Hubo una conversación para... Vale Todo para mí es... Una novela, es la mejor novela. Bueno, yo hubiera querido mucho que eso saliera, pero lamentablemente el proyecto en sí se truncó, porque era muy caro llevar a todo un elenco latino y tenerlo en Río, que era la idea, ¿no? Río. Claro, soñé un tiempo con eso, pero lamentablemente no se pudo cumplir. Ahora estoy acá y voy a hacer teatro, voy a hacer cine, un poco de todo, que es lo que extraño, porque básicamente estuve 10 meses haciendo solo televisión. Cuéntame entonces, ¿qué vas a hacer ahora de...? Estoy entre dos telenovelas. Ya. Que tengo que definir. Una es con Pancho. Una es con Pancho Lombardi y la otra es con Iguana. Ya. Vamos a ver cuál sale antes, ¿no? Y cine. Está por salir muerto de amor. Se estrenan dos películas este año, que es Muerto de Amor y El Bien Esquivo. Antes ¿Qué has hecho esquivo. Con Carlos Alcántara, mi...? Carlos Alcántara, que sale pelirrojo, creo, rubio, sí. No sé qué color. Mi pata. Y voy a hacer otra película también con Lucho Barrios, que se llama... Muero... Bueno... Nos quedamos con esa interrogante.
Y nos vamos entonces con Federico y Jimena, que tienen mucho más en este programa. Gracias, Diego, por venir acá. Gracias a ti y mucha suerte con el programa. Gracias. Muchas gracias, Diego, por venir. Y bueno, nosotros seguimos todavía, pero antes, ¿qué tenemos? Tenemos una pausa, regresamos. Me cambiaron de lado y ahorita estamos inaugurando este nuevo espacio donde se van a presentar muchas cosas. Tú estás invitado, tú nuestro primer invitado. Conmigo está Frank Edgar, extraordinario músico, que también, o sea, en realidad tu instrumento es el bajo, ¿no es cierto? Sí, yo soy bajista. Oye, yo quería fijarme en un detalle, en la cucaracha esa que está ahí. La cucaracha es lo máximo. La cucaracha es lo máximo, esta escenografía. Esa sí puede caminar, ¿ah? Sí, sí, sí. Escúchame una cosita, Frank, él es Frank Edgar, como ya dije. Frank ha sacado un CD, más o menos hace un buen tiempito, ¿no? Que se llama... No, ni tanto, no tiene ni un año. ¿No tiene ni un año? No. Bueno, se llama Pequeños Souvenirs. Recién aprende a hablar. Yo lo compré, ¿ah? Ah, ya. Yo fui uno de los pocos. Sí. Más te vale. No, se llama Pequeños, piratería. Se llama Pequeños Souvenirs y bueno, Frank nos va a tocar ahorita e interpretar, ya que estamos en una semana electoral, y con el tono patriótico nos va a tocar el himno. Yo quisiera leer un ratito. Este himno está basado en realidad... Ya existía ya. Ya existía. Sí, sí. Otro himno ya existía. Este otro himno. Está basado en un escrito de 1892, ¿no es cierto? Sí. De Abelardo Gamarra, el tunante. Sí, sí. Lo que pasa es que Abelardo Gamarra solo lo recuerdan por la onda de marineras, sí. Pero no le recuerdan toda la vena satírica. Y ahí voy a leer así algo que escribió, que es al toque lo voy a leer. Dice, seamos libres, seámoslo siempre, y antes niegue su luz es el sol, que faltemos al voto solemne, de mamar hasta más y mejor. Largo tiempo el estómago de escuálido, largo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado de a mamar desde Lima se oyó. Cuando tutti le cuanti gandules a la teta, dijeron desde hoy, la humillada indolencia sacude, la cerviz libertad levantó. Somos libres, seámoslo siempre, antes niegue su luz es el sol, que dejar de tomar aguardiente en botija, en botella o en perol. Sí, pues tiene doble sentido, bien alcohólico y bien de la teta del Estado. Y nos vamos con este himno, lo escribió en 1892. Sí, pero no lo canté porque si lo hubiéramos cantado en esa época creo que me hubieran censurado el disco. Vamos con el himno. Ah.
Excelente, mi querido Franca. Le estoy derritiendo acá. Es un tema un poquito en estilo que contra, digamos. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no es cierto? Bueno, dime, ¿dónde podemos conseguir tu...? En mi casa, sí. Porque no lo quieren vender las tiendas. Ya, dame tu teléfono, pues, para que lo consigan. El 447-9927 o el... ¿447? 9927. O el 931-4296. Además, es extraordinario este disco, yo lo escucho siempre. Lo recomienda él. Él es bajista también. Así es. Bueno, eso es cosa... Colega bajista. Y contigo, entonces, nos vamos despidiendo, pero quiero llamar acá... A mis compañeros, a Jimena y a Federico, con quien hemos sufrido este programa. Y nos vamos yendo. Programa. Hasta el día de mañana, señoras y señores. Mañana a las 10. En que tendremos seguramente un mejor programa. Bueno, por lo pronto estaremos en la hora punta. Así es. Gracias por acompañarnos en esta primera edición. Hasta mañana, chao.